Muchas gracias, señora embajadora, muchas gracias, señor vicepresidente de CAL y Famanda. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la presentación. También les pido disculpas, me demoré un poco involuntariamente, pero se está discutiendo el presupuesto en el Congreso y resulta ser que hay algunas conversaciones que son impostergables y una tuvo que ver con una discusión actual. Estamos esperando que se apruebe realmente en breve el presupuesto, pero se está dando una discusión que es muy real, en la cual se están bajando algunas cosas y subiendo otras, y eso hace que en estos días sean días en los cuales las agendas son difíciles de manejar. Así que bueno, para mí de vuelta es un placer estar acá. También reconozco desde aquí a varias personas que conozco, así que eso también me alienta y me pone en una posición de desafío también, porque sé que hay muchos que están aquí que conocen mucho del tema que yo ahora les voy a contar. Mi propósito es compartir con ustedes, por un lado, brevemente, el plan que hemos armado para la Argentina y que estamos poniendo en marcha, que algunos de ustedes lo conocen más, tal vez otros menos. Y después también ir a los puntos que recién decía la embajadora y además, sobre todo, abrir a preguntas y consideraciones y cualquier tipo de aspecto que ustedes quieran que conversemos. Entonces yo, si quieren, arranco con esta presentación, que es una versión actualizada de una presentación del plan, de cualquier manera sintética. Yo voy a empezar con hacer una mención a la imagen que decidí poner aquí, que es la del Palacio de las Aguas, que está en la avenida Córdoba, como sabemos. Y creo que es interesante porque remite, sobre todo cuando uno lee la letra chica que está abajo y cuenta que se inauguró en 1894, a efectivamente hacernos pensar que han habido muchos grandes planes en la Argentina y que muchas cosas se han logrado en esos grandes planes. Eso es una buena introducción para el gran plan que yo ahora les voy a presentar ahora, que se está poniendo en marcha y que es ciertamente muy ambicioso. El plan que hemos armado es un plan que, como cualquier otro, surge de una visión conceptual de cuáles son las necesidades que tiene la Argentina, cuáles son las oportunidades, y que está sobre todo basado en la idea de que el agua es un recurso estratégico y que tiene mucho que ver con los objetivos primero que tiene este gobierno. El objetivo principal de este gobierno es reducir la pobreza. Y resulta ser que si uno piensa en el agua como un recurso estratégico, el agua está íntimamente vinculada a ese objetivo. En primer lugar, porque el agua tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas, con la salud de las personas. Pero en una segunda dimensión, porque la economía argentina tiene una enorme relación con el agua. Nuestras economías regionales dependen del agua. Haciendo una metáfora que a mí me gusta, y usando el concepto del agua virtual, es fácil entender que nosotros, que hoy somos un país que primordialmente exporta commodities, lo que le exporta al mundo, cuando le exporta soja, por ejemplo, es agua empaquetada en granitos de soja. La razón principal por la cual China le compra soja a la Argentina en este momento no tiene que ver con que China no tenga nivel tecnológico, porque de hecho lo tiene, ni tampoco con que no tenga espacio para producir alimentos, porque tiene espacio, sino que no tiene agua. La razón principal es que no tiene suficiente cantidad de agua. Esto también a mí me hace pensar, yendo para atrás en la experiencia argentina, Argentina tuvo mucho que ver, como sabemos, en grandes discusiones internacionales, y una de ellas fue el primer congreso grande que hizo Naciones Unidas sobre el agua, que se hizo de hecho en la Argentina, en Mar del Plata, en el año 1977. Y si uno va a ver los documentos publicados en ese congreso, hay muchos que son muy actuales y muy relevantes, pero en particular hay uno de un profesor de Harvard que vino al congreso, que se llama Peter Rogers, que publicó dos papers en ese congreso. Muy interesante, porque lo que hizo fue analizar la economía de Brasil, no de la Argentina, haciendo un análisis de una analogía de la matriz insumo-producto, que es una matriz global que se usa para entender cómo son los multiplicadores en la economía, relacionándola con el agua.
llegando a la conclusión de que Brasil tiene una potencia hídrica, que es parte de las conclusiones de Peter Roger, y que por lo tanto tenía que plantear qué actividades económicas desarrollar y cómo insertarse en el mundo en función de hacer el uso más inteligente posible del agua. Y yo creo que eso es totalmente vigente hoy para buena parte de las ideas que podemos aplicar en la Argentina. Además, este plan que vamos a barrer ahora brevemente se basa en el desarrollo y en el uso de tecnologías y capacidades que están en su mayor parte presentes en la Argentina o que la Argentina puede desarrollar actualmente en el corto plazo. Entonces es un motor importante eventual para ir hacia ese objetivo principal que se ha fijado el presidente, que es la reducción significativa de la pobreza. El plan al día de hoy, antes de entrar en los conceptos, es uno de los planes que tiene mayor nivel de actividad en el gobierno. Llevamos al día de hoy más de 130 licitaciones nuevas y más de 25.000 millones de pesos nuevos de obras licitadas, lo cual hace que sea uno de los planes de inversión importantes que tiene el gobierno nacional actualmente. Entonces déjenme que les presente muy sucintamente el plan. Por un lado empiezo por los ejes transversales que ven, que implican en el cómo se debe hacer, dónde están las formas de hacer y de llevar adelante este plan, que son las que estamos llevando a la práctica, y de todas ellas les puedo dar algunos ejemplos. La primera, por supuesto, es el ambiente, que arriba dice preservación de los recursos hídricos, y es la dimensión explícita de incorporar la dimensión de la sustentabilidad dentro del plan. Esa es una dimensión clave. Como sabemos, una de las variables principales que regulan la actividad nuestra en el mundo es el clima, y hay una gran incertidumbre respecto al clima. Por lo tanto, cuando uno define hoy qué obras hacer, de qué capacidad hacerlas, cómo van a funcionar, una de las variables principales tiene muchísima incertidumbre, que es el clima. No es la única. La segunda es el fortalecimiento de capacidades, como ven ahí. Un tema clave en el caso argentino, en general, pero en el caso argentino, es que el agua, como todos los recursos naturales, son provinciales. Entonces este es un plan que está sustentado en la base de que las decisiones, estos 25.000 millones de pesos que hemos licitado y que tenemos aprobados en el presupuesto del año que viene, ya garantizados del orden de 35.000 más millones de pesos para este plan del agua, se hacen de manera conjunta con las provincias. Las provincias son dueñas del agua mientras el agua está en su territorio. Esa es una definición fácil de afirmar y muy difícil de llevar a la práctica. Y en una buena cantidad de los casos en la Argentina, las cuencas son interjurisdiccionales. Así como en muchos casos, en varios importantes, son internacionales, además de interjurisdiccionales. Y eso plantea todo un desafío en términos institucionales. Y además, ahora vamos a ver el plan, pero el plan abarca una enorme cantidad de dimensiones. En una de ellas, por tomar, que es la primera que vamos a ver ahora, agua potable y saneamiento, en la Argentina hay alrededor de 1.800 operadoras de agua potable y saneamiento en el territorio. Así que hay una enorme diversidad de instituciones que toman decisiones en relación al agua a lo largo del territorio argentino. La tercera dimensión, que es clave y yo creo que no se puede plantear ninguna política pública en ningún lugar del mundo en este momento sin incorporar la dimensión de la innovación. En el caso nuestro, en general también, es clave la información, disponer de datos. Una buena parte de la revolución y las disrupciones en las industrias, todas ellas, tiene que ver con disponer de datos y poder hacer inteligencia sobre esos datos actualmente. Argentina hoy tiene, en términos relativos, pocos datos. Entonces una parte de este plan está orientada a aumentar la cantidad de datos. Nosotros tenemos hoy tal vez algo más de 400 estaciones en la red hidrometeorológica argentina, prácticamente ninguna en tiempo real de esas estaciones, y eso es una fracción muy inferior respecto a la que tienen otros países de referencia. Argentina tiene un territorio que es del orden de un tercio del territorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en tres o cuatro agencias federales, suma más de 35.000 estaciones, la mayor parte en tiempo real. Entonces, si hiciéramos la proporción con nosotros, para compararnos, deberíamos tener del orden de 10.000 estaciones y tenemos 400. Son distintos usos del territorio, no es una regla de tres simples, pero hay una deficiencia en la información importante. Además, mucha de la información que usamos es la que generó el gobierno hasta la década de los 60,
en algunos casos de los 70, cuando tenía algunas actividades sistemáticas importantes para tener datos, y luego hay enormes baches en esa información. Y la última, que es clave, es la participación. Y no se puede definir ninguna intervención significativa como las que implican este plan si realmente no está basada en la aprobación de todos los actores sociales, públicos y privados. Nosotros hemos creado en estos meses de gobierno 5 comités de cuencas muy significativos que están operando en este momento. Ya había otros que también están operando, pero hemos creado estos 5 en términos de algunas necesidades puntuales que tuvimos en estos meses y como deuda de institucionalidad que no había antes y de participación. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, además debo decir, comenzar el gobierno con un año El Niño, que es un año usamos bastante particular, además de otros El Niño que tuvimos al inicio que no son de orden climático. Pero el Niño climático se manifestó fuertemente. A fines de enero tuvimos una crisis, para darles una idea, entre la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, que tuvo varios ribetes, entre ellos incluso algunos disparos de balas de goma, y además 2 cortes, pero no de piquetes, sino de retroexcavadoras, de la ruta 188, es una ruta nacional, en 2 secciones fue cortada para que pase el agua. Eso nos llevó en febrero, con la presencia del Presidente de la República, a crear el Comité del Centro de la Llanura Pampeana, también a veces conocido como del Río Quinto, en el máximo nivel de institucionalidad que se puede crear, que es con los gobernadores y el Ministro del Interior, y en ese caso, por el nivel de crisis que tuvimos, además con la presencia del Presidente. Con ese nivel de institucionalidad también creamos el Comité de la Picasa, que había una comisión interjurisdiccional que involucra a Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, el Comité del Carcanañá, que involucra a buena parte del centro de Córdoba y del centro de Santa Fe, el Comité de la Cuenca del Medrano, que involucra a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia y a la nación, y en todos ellos hemos tomado decisiones que ya están manifestadas en decisiones de inversión y de gestión al día de hoy. Por ejemplo, en el del Medrano, hace unos 4 semanas llamamos al plan director por cerca de $700.000 para poder luego tener el diseño de las obras para hacer las obras hidráulicas. Y así hemos definido en cada uno de los comités, primero acordando la decisión en el seno del comité y después definiendo la relación de inversión que en general es entre la nación y la provincia que corresponde, pero solo si antes fue aprobada en el seno del comité. De manera que esos 4 comos son muy significativos y yo acá estoy poniendo solo algunos ejemplos y otros los voy a poner ahora cuando presente en mayor detalle los ejes. Entonces, con eso arranco por el primer eje, que es el de agua potable y saneamiento. Para llevar esto a la agenda internacional, estos temas están absolutamente vigentes en la agenda internacional. En agosto del año pasado se aprobaron las metas de desarrollo sostenible para el 2030 y la meta número 6 habla de los servicios universales, que tiene relación directa con el eje número 1 de nuestro plan de agua potable y saneamiento. Yo igual aquí hago un paréntesis y hemos hecho el ejercicio de analizar las 17 metas en términos del agua y prácticamente todas tienen una relación directa con el agua. Cuando uno dice, por ejemplo, la meta que tiene que ver con la alimentación, es imposible generar alimentación sin agua. Cuando uno habla de la meta que tiene que ver con las economías regionales, es imposible hacerlo sin el agua, etc. Y eso no debiera sorprendernos porque nosotros somos el planeta agua más que el planeta tierra. Entonces, en concreto, este plan, la meta fijada por el gobierno es alcanzar 100% agua potable, 75% de saneamiento, entendido como cloacas, más plantas de tratamiento. Hoy la Argentina tiene en esos tres indicadores, ¿no? Agua potable, cloacas y plantas de tratamiento, tiene aproximadamente 80% de agua potable, más o menos 20% de los ciudadanos argentinos no necesariamente tienen agua potable creíble, tiene más o menos 50 de cloacas, de redes, tiene más o menos 17, 18, 20 de tratamiento previo a la disposición final. Nosotros además tenemos una situación en el gobierno que progresivamente empieza a mejorar sin datos. Entonces, la verdad que estos datos surgen del censo del 2010 con una serie de interpretaciones de cuáles han sido las inversiones posteriores al 2010 y en qué situación estamos. Dentro del 80% que decimos de agua, la Argentina, por su particularidad, ¿no?, que no necesito explicárselas a ustedes, pero
uno de los aspectos particulares nuestros es que fuimos un país con un cierto nivel de riqueza relativa, tal vez algunos discuten si desarrollo o no desarrollo, pero riqueza seguro, y eso hizo que tengamos indicadores muy buenos hace varias décadas atrás. Hoy nos enfrentamos, a diferencia de la mayor parte de América Latina, con la realidad que varias ciudades que tenían, están adentro de ese 80% y tenían servicios, hoy tienen sus sistemas colapsados en buena medida porque han alcanzado la vida útil. Entonces, si conocen el caso de Santa Rosa La Pampa, o de Bahía Blanca, o de La Plata, o de Mendoza, por citar algunas ciudades, hay sectores enteros de del servicio que no funcionan o están colapsados. Porque han cumplido su vida útil y lo que necesitan es ser, están dentro del 80 que supuestamente es agua potable por red y saneamiento, pero no funciona. El estimado de este plan de inversión de este eje es que la Argentina, por tomar un indicador global, necesita instalar del orden de 85.000 kilómetros de tubería, que es muchísimo. Estuve a principios de la semana pasada en Chile. Chile tiene prácticamente 100% en los tres indicadores, es decir, tiene 100% agua potable, tiene prácticamente 100% de redes y tiene más del 96% de tratamiento previo a la disposición final. Es interesante notar que no lo tenía hace 15 o 20 años, de manera que hicieron un plan que lo inició el presidente Frei, que también visitó a la Argentina, y yo tuve oportunidad de verlo hace 3 meses. Y conversar un poquito esto, y lo lograron hacer en 15 años. Es un país más chico y, a decir verdad, bastante distinto a cómo funcionamos nosotros, por lo que uno puede ver cuando hace foco en alguna de estas cosas, pero logró ponerse esos objetivos y cumplirlos. Desde ya que la consecuencia de estos indicadores, que hoy nos ponen en la mitad de la tabla de América Latina, la consecuencia es una pésima calidad de vida y niveles estructurales de pobreza que todos sabemos que existen, que son gravísimos en nuestro contexto. Bueno, la inversión que hemos presentado para este plan, para este eje, la Argentina necesitaría invertir del orden de 21.000 millones de dólares para lograr alcanzar este eje. Hago un paréntesis y les hablo un poquito de inversión en infraestructura. La Argentina va a completar el año actual con más o menos 2 puntos del PBI de inversión en infraestructura. Y cualquier análisis muestra que para que un país pueda crecer como la Argentina a una tasa más o menos permanente de 3 o 4% anual, necesita superar por lo menos el 4 o 5% de inversión en infraestructura. La inversión total en Argentina es del 16%, debería ser la total del 24% y más o menos 4 o 5 puntos en ese orden de infraestructura. Nosotros, en el presupuesto de este año, alcanzaríamos 2 puntos. El presupuesto que se está aprobando ahora en el Congreso la lleva a 2.4, que es un incremento. Sin embargo, la situación macroeconómica no permite avanzar mucho más. Una buena parte de este plan está también basada en recurrir en lo máximo posible al financiamiento externo, que este es de los bancos multilaterales, que están participando en una proporción mayor a la que venía participando la Argentina, y progresivamente esperamos, y eso depende de un conjunto de factores, de mayor inversión privada. En el caso de la Argentina, que nosotros estamos poniendo en marcha, eso va a depender, por supuesto, de una cantidad de factores importantes. Pero uno que no es menor y que depende solo de nosotros es que la Argentina tiene muy pocos proyectos. Entonces, la paradoja que tenemos es que incluso si quisiéramos utilizar los fondos, tenemos muy pocos proyectos. Entonces, en ese es un eje clave de este plan. El segundo eje de este plan es adaptar el territorio al clima, a la variabilidad del clima y al cambio climático. Y aquí hay un punto importante, que es comprender que la Argentina es un territorio muy heterogéneo en términos de agua. Nosotros vivimos en la cuenca del Plata, más o menos más del 70% de la población vive en este 30% del territorio donde hay mucha agua en términos relativos. De hecho, ahora tenemos varios millones de hectáreas inundadas, además, sur de Córdoba, sur de Santa Fe. El otro 60% de la Argentina es árida o semiárida, y además cada vez más. Las acumulaciones y las reservas en los glaciares hoy son del orden del 20% de lo que eran hace 100 años. Y además la demanda de uso en todas las economías regionales, en el pedemonte de la cordillera, en la Patagonia, han crecido de manera sustancial. Entonces, es un país muy heterogéneo en términos del clima y del impacto del clima en la actividad económica y en la calidad de vida. También creo que es importante entender, en función de los debates
que hacen el cambio climático, de la COP21 en París, etc., que nosotros somos relativamente intrascendentes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la revolución industrial prácticamente no pasó por aquí. Nuestra emisión, según los últimos datos, es del 0,89%, menos del 1% de los gases de efecto invernadero que se emiten en el mundo. Realmente nuestro desafío principal está en este eje, que es en el que tiene que ver con hacer un uso inteligente de cómo adaptar el territorio y las capacidades de producción y de vida en el territorio a los impactos de las emisiones que hacen otros. Realmente allí está el desafío principal. Aquí nosotros estimamos, el plan que tenemos armado, es que la inversión necesaria en Argentina es del orden de 10.000 millones de dólares. Esto es principalmente obras que hacen a la regulación y a la mitigación de los riesgos de excesos en los dos extremos, en más y en menos. Y también aquí hay una buena parte que tiene que ver con la información y los datos. También hay que comprender, es un tema interesante para discutir, pero hay una buena parte de los riesgos que además no tienen mitigación posible con obras. Entonces lo que hay que hacer es adaptar el territorio. La buena noticia es que existen las tecnologías y que si uno tiene los datos se pueden hacer los sistemas de alerta y se pueden plantear políticas de uso de los territorios, tanto productivos como de las ciudades, que disminuyan el impacto negativo del clima, de la variación del clima. Pero hay que poder utilizar esas tecnologías y tener la información. Hay un tercer eje de este plan, que es el que llamamos de las obras multipropósito, que son las grandes obras. En ese eje estamos planteando un conjunto de obras, que son obras que generan varios beneficios, no solo la generación de energía, sino que están planteadas, buena parte de ellas están en la zona más árida o semiárida de la Argentina, como obras que lo que hacen es modificar la capacidad productiva de una región. Permiten regular el agua, hacer control de inundaciones, garantizar el abastecimiento de agua, también generar energía, también hacer el control de crecidas cuando hay problemas de crecidas y generar la posibilidad de hacer riego o de garantizar agua para la producción de alimentos. Y el último eje, bueno, ahí estamos hablando de 10.000 millones de dólares y ahora les voy a dar algunos datos más. Y el último eje es un eje nuevo de una política que está muy priorizada por nosotros en la Argentina actualmente, que tiene que ver con expandir la frontera agrícola del país. La Argentina tiene un enorme potencial y es una de las industrias en las cuales es creíble y competitiva a nivel mundial de incorporar más hectáreas a la producción de alimentos. Y existen, yo ahora les voy a mostrar, tenemos firmados con los gobernadores del orden de 53 áreas nuevas grandes que están a poca distancia del agua, y que lo que se puede hacer es invertir en infraestructura y modificar con inversiones en infraestructura la productividad de esa tierra de tal manera que se pueda expandir la frontera agrícola. Entonces ahí hemos planteado un primer objetivo, que ahí dice 1 millón de hectáreas, en realidad son 860.000 al día de hoy, por un nivel de inversión estimado, como dice ahí, de 1.500 millones de dólares. Bueno, esta es una mancha de puntos y ahora les voy a mostrar un vínculo en el cual se puede ver online cómo se avanza en el plan y cuáles son los proyectos en cada uno de los ejes por color actualmente en la Argentina. Esos son los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la Argentina. Entonces les voy a describir brevemente algunos detalles de estos ejes para que lo puedan tener presente. El primero, este es el plan de inversión global de los 21.000 millones de dólares. Por supuesto, el nivel de inversión va a depender en buena medida de condiciones macroeconómicas y de la posibilidad de obtener financiamiento. Pero el primer año lo estamos cumpliendo. Estamos en el año 2016, como ven, el plan está pensado para tener un pico de inversión en el 2019, que es de 5.400 millones de dólares. Ese pico de inversión, estas obras son casi todas plurianuales, de manera que muchas de estas duran más de un año, la mayor parte. Después del 2019 se seguirían contratando obras, pero a una menor tasa. Y la Argentina llegaría, que es lo razonable, en un periodo de 8 a 10 años, a cumplir con ese objetivo, que es de cualquier manera inferior al objetivo de la situación actual de Chile. 100 y 75, Chile 100 y 100. No agota eso, esto le da la pauta de la dimensión de lo que estamos hablando. La industria, de cualquier manera, Argentina hoy no está capacitada para enfrentar este nivel de inversión, en el que esto solo ya es un plan de desarrollo industrial importante.
Hago aquí un paréntesis y les cuento un desafío muy grande que tiene que ver con la meta 6 de los objetivos de milenio. Nosotros somos una de las metrópolis, por lejos, si la comparamos por nivel de riqueza del país, el ingreso medio, la metrópolis más injusta y de mayor impacto del planeta en términos de cantidad de personas con pobreza estructural. Eso es el área metropolitana de Buenos Aires, la cuenca de Matanzas-Riachuelo. Nosotros hemos tomado ya algunas medidas que son muy importantes. Una de ellas, como ven acá, es que hemos firmado hace unos 4 meses un convenio con la provincia de Buenos Aires, que hace unos 2 meses pasó a ser una ley aprobada ya en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por la cual la Nación se va a hacer cargo de los partidos del segundo cordón, que ven ahí en amarillo, que estaban en manos de una concesión de la provincia de Buenos Aires, que era la empresa ASA. Con lo cual estamos llevando a la empresa AISA, que hoy tiene una cantidad potencial de usuarios de cerca de 10 millones, le estamos sumando 5 millones de usuarios. Esa es una medida muy significativa que hace que desde diciembre de este año, empezando en 15 días, vamos a incorporar 13 partidos del área metropolitana a la empresa AISA, que es la mejor empresa que tenemos en términos de operación para lograr aumentar el servicio, y los partidos que estamos incorporando son en su mayor parte los que en peor estado están en términos de falta de servicios, en términos de falta de infraestructura. Esta es una operación que va a transformar a AISA, que ya es una de las empresas más grandes del mundo de este rubro, entre las 4 o 5 más grandes del mundo. De los 21 mil millones de pesos, 13 mil millones de pesos hay que invertir, de dólares hay que invertirlos en el área metropolitana. El promedio de ese plan que les mostré da un promedio de 1.700 millones de dólares por año, que es una cifra muy importante. Además, en ese marco y parte del fortalecimiento institucional y la racionalización, lo que hemos hecho, que también ha sido un cambio significativo, es empezar a llevar a que las empresas tengan una operación racional, que quiere decir que se puedan financiar con sus propios recursos. Eso ha llevado a que tengamos que subir en mayo la tarifa del agua en un promedio de 375%. La empresa AISA necesita para operar, tiene un presupuesto este año de cerca de 27 mil millones de pesos y necesita para operar el sistema, no para expandirlo, 15 mil millones de pesos, pero juntaba por tarifa 3 mil millones de pesos. Esto significa que alguien en una provincia lejana del área metropolitana e incluso tal vez sin tener el servicio de agua, hacía un subsidio cruzado hacia el área metropolitana de 12 mil millones de pesos al año. La realidad es que la tarifa habría que haberla subido por 5, pero en decisión con el presidente y en base a llevar esto de la mejor manera posible, hemos fijado el nivel en 375%, es decir, 3.75. Además, lo que hemos hecho fue crear una tarifa social, que en el caso de AISA estaba en 20.000 usuarios y hemos creado un fondo de unos 500 millones y hoy está en 210.000 usuarios. De manera que todos aquellos que no hayan podido pagar la tarifa están dentro de esa tarifa social. Pero lo que les quiero comentar es que en Chile, que de vuelta es solo un país de comparación, en Chile desde hace ya unos 10 años la empresa que le da el agua y el saneamiento a la capital es una empresa que en este momento no tiene ningún subsidio y que además le da, como dije antes, el 100% del servicio a todos, pero además de la tarifa toma el capital para invertir en la extensión de la red y mantenerla. Es decir, estamos todavía lejos de esos indicadores, pero lo que hemos hecho apunta hacia una racionalización muy importante que da credibilidad a la posibilidad de conseguir financiamiento incluso, que es que estamos usando los recursos, empezando a usarlos de una manera racional. Bueno, el segundo eje, y de vuelta voy a ir un poco más rápido, acá yo ya hablé de la creación del comité, ya hablé del tema de los datos, aquí lo que hay son algunos de los proyectos más importantes que ya se pusieron en marcha. Me podría detener un rato largo acá, pero como ya hice algunos comentarios y creo que es más interesante ir más rápido y después toca hacer las preguntas, yo ahora no lo voy a hacer, pero aquí hay un enorme desafío, hay muchas ciudades en la Argentina que se inundan y se inundan muy mal, el ejemplo es el 2015, y han requerido de una falta, digamos, han tenido una falta total de planificación en el uso del suelo,
en la ciudad y en las áreas que afectan a los que viven en la ciudad, y en eso hay una falla en las políticas públicas y también hay una falla total de transparencia en los mecanismos que administran el sistema, y también hace falta obras, y en este caso nos faltan varias obras porque hay que revertir esas situaciones que no se pueden volver al escenario óptimo previo. En caso de las obras, las cinco obras principales que estamos impulsando son las que acá ven, Chihuahua, que son 2.200 millones de dólares. Esa tiene financiamiento ruso, está muy mezclada con el tema internacional. A mí en marzo, por decisión del presidente, me tocó ir con la canciller Marcorra a Moscú para renegociar esta represa. Hoy, lamentablemente, tenemos la novedad de que está absolutamente en duda el financiamiento ruso y se están evaluando otros financiamientos. El Tambolar, que es una presa sobre el río San Juan de 950 millones de dólares, en este caso con financiamiento chino, aún no firme. Potrero del Clavillo, que es una presa de 1.000 millones de dólares, son dos presas, Potrero del Clavillo y el Naranjal, entre Catamarca y Tucumán. Portezuelo del Viento, que es la presa que esperamos licitar en breve, la primera que esperamos licitar está lista, en el sur de Mendoza, que con la línea de electricidad y con el movimiento del camino, que es el paso Pehuenche, que hay que moverlo porque se ve inundado, va a sumar 800 millones de dólares. Y Lo Blanco, que es una licitación que estaba, digamos, suspendida, que se estaría reactivando por alrededor de 900 millones de dólares. En el caso del agua para la producción, aquí quise mostrarles las áreas. Estas áreas son 53 áreas, que están aprobadas por los gobiernos provinciales. Estamos trabajando un poco más fuerte en tres casos, que son Río Negro, Neuquén y Chubut, que suman 200.000 de esas 24.000 áreas. Y ahí estamos desarrollando un esquema que se los podría contar en mayor detalle, pero es una alianza público-privada para promover la inversión privada. Vamos a crear, nuestra intención es crear corporaciones de desarrollo, tomando como ejemplo la Corporación de Puerto Madero, que es el único caso que tiene la Argentina en los últimos 25 o 30 años de una alianza público-privada que ha, digamos, sobrevivido a la Argentina. Entonces aquí el esquema que hemos armado es crear corporaciones, y esas corporaciones van a dominar un territorio, por ejemplo, de 100.000 hectáreas, y van a dominar un fideicomiso y van a permitir la inversión de privados en ese fideicomiso para poder hacer planes de obra que estamos considerando de 4 a 6 años, que son los que realmente permiten cambiar la realidad productiva de esa región, y luego operan esas obras y permiten el desarrollo de la región en las próximas décadas. Es un gran desafío. En el caso de las provincias 17 que están involucradas acá, está firmado y hay tres con las cuales estamos yendo más adelante. Lo estamos probando en la práctica con algunos grupos inversores para en breve poder llegar a una conclusión de si la Argentina hoy está en condiciones de impulsar este plan o no. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Estamos, así nosotros vemos el plan se está poniendo en marcha. Como les dije, ya se han hecho varias cosas. El cambio del área metropolitana, para eso conformamos una mesa que llamamos la Mesa Metropolitana, que fue la que llegó a la ley de la legislatura, fue la que llevó a ponernos de acuerdo en el aumento de la tarifa, fue la que llevó a que nos hagamos cargo desde la Nación de los 5 millones de ciudadanos que son los que realmente no tienen servicio hoy en la metropolitana, y todas estas son realidades que ya existen, ya es así el día de hoy. También se pagaron, y en esto no voy a detener acá, pero podría, una cantidad de deudas. La Argentina arrancó este gobierno con un 2015 en el cual la mitad de las obras que tenía el Gobierno Nacional no tuvieron ningún pago en el año 2015, la otra mitad tuvieron algunos pagos, y desde el mes de septiembre más o menos ninguna obra, salvo algunas excepciones, tuvo pagos. Eso hizo que, en el caso del área que manejamos nosotros en el Ministerio del Interior, hayamos tenido que pagar del orden de 10.000 millones de pesos en el primer trimestre solo de saldo de deudas anteriores. Todavía quedan algunas discusiones grandes por redeterminaciones. Algunas de estas cosas se las conté brevemente. Acá tienen las obras, hemos licitado 130, han salido hasta hace poco entre una y dos obras por día en los diarios principales, de todos los tamaños, obras de 4.000 millones de pesos como el río subterráneo Lomas de Zamora, o de 400 millones de dólares como el emisario de Berazategui, que va a ser uno de los emisarios más grandes del mundo, un tubo de 4 metros de diámetro y 11 kilómetros de largo, y obras de redes en la mayor parte de la geografía argentina. Tenemos un enorme desafío, que es la falta de proyectos, incluso para el financiamiento que ya hemos obtenido, que es el de los multilaterales. Realmente tenemos un desafío importante en la falta
de ingeniería, bien entendida, de documentación para los proyectos, para poder usar el financiamiento. Les quiero contar también que este plan desde el mes de mayo tiene una página, que es la página del plan del agua. En esa página se accede a toda la información del avance del plan y además se accede a todas las licitaciones de consultoría o de proyecto y las licitaciones de agua, todas ellas. Todas se hacen con pliegos de valor cero. Los pliegos no tienen costo. Cualquier ciudadano los puede consultar, bajar, y cualquiera que los baje, si tiene la capacidad legal, se puede presentar a la licitación. Eso ha llevado que en las estadísticas de licitaciones que hemos hecho, hayamos pasado, por darles un caso, en el caso de AISA, en los últimos años se han presentado 26 empresas a las licitaciones con un precio promedio de 15% arriba del presupuesto oficial. En los 10 meses que llevamos, que son unas 80 licitaciones en AISA, se han presentado más de 95 empresas y el precio promedio ha sido 15% abajo del presupuesto oficial. Así que ha aumentado el nivel de competencia también en las reglas que estamos usando y hemos enviado al Congreso, así como hemos enviado y se está discutiendo una ley de participación público-privada, también hemos enviado una ley de transparencia en la obra pública y en infraestructura, que está en este momento en el Congreso. En esa página del Plan del Agua, que la pueden ver acá, hay varias de los llamados, pueden encontrar esos mapas como los que vieron recién, con la actualización de cuáles son los proyectos en su grado de avance, es decir, cuáles están en estudio, cuáles están en licitación, cuáles están en ejecución. Esos son los colores, a la izquierda tienen los mapas de obra, que son los proyectos concretos de inversión, a la derecha las preinversiones, que son los estudios y proyectos en términos de consultoría y ingeniería. De la misma manera se pueden entender cuáles son. Así que con esto les agradezco la atención y queda al otro tema que vos decías, que si querés, no sé si preferís que yo diga algo. Entonces, también si quieren les comento un poco algunas experiencias internacionales que creo que pueden ser interesantes. Una es la Semana Mundial del Agua en Suecia. Desde allí, bueno, la Argentina tuvo un lugar muy importante, por primera vez estuvimos en el panel de cierre, que son muy pocos oradores, se pudo presentar todo este plan en inglés y en una cantidad de consideraciones. Hubo muchísimo interés respecto de esto, tanto es así que tenemos un pedido de que se organice un día de la Argentina en la próxima Semana del Agua. Así que ha habido un interés muy significativo. También para mí hubo muchas sorpresas que hacen a la situación diplomática. Por ejemplo, enterarme que la Argentina no tuvo durante 5 años embajador en Suecia, sino hasta un mes antes de la Semana del Agua, que es cuando yo llegué a visitar, que por suerte había una excelente embajadora, pero que hacía un mes que había llegado, y durante 5 años la Argentina no tuvo embajador en Suecia. Para mí fue una sorpresa. Allí el debate, por supuesto, el tema del agua es muy variado a nivel global, hay temas en común y hay otros que son distintos, ¿no? Pero algunos de los temas que creo que es importante resaltar, que son transversales, hacen algunos de los, creo yo, desafíos de los próximos años. En las cosas que yo dije acá, nosotros tenemos desafíos que son muy básicos. La verdad que hoy somos un país que es como un país bimodal, ¿no? Somos un país relativamente desarrollado. Argentina, entiendo yo, y mi visión fue durante mucho tiempo un país más bien unimodal, y hoy somos un país bimodal. Tenemos una parte de la población muy pobre, es como si fuera un país relativamente pobre de América Latina, y después tenemos otra parte moderadamente desarrollada, digamos, ¿no? Entonces, como si fuera un camello. Entonces es difícil hablar de ambas partes a la vez. En la parte que tenemos realmente el nivel de subdesarrollo importante, nuestros desafíos son muy primitivos. Uno de los desafíos grandes que tenemos con AISA es la cantidad de asentamientos y villas que se han generado en los últimos 10 años, y en esas villas uno de los problemas grandes que tenemos es que si queremos dar el servicio, ¿en dónde va el servicio? Entonces hay una mesa específica que tiene a la Subsecretaría de Hábitat, que es la que se dedica a las villas. Se han identificado 300 asentamientos urbanos en Argentina que son críticos, muchos en el área metropolitana y varios en las provincias, y allí primero hay que definir en qué medida hay que armar una traza. Entonces ahí la discusión internacional nos equipara a nosotros con países que uno pudiera pensar que son distintos de la Argentina, pero en eso no somos tan distintos. Así que hay mucho para aprender en cómo incorporar y resolver en los próximos años ese desafío. Pero después hay un par de desafíos que son transversales y que yo creo que son fascinantes y estuvieron en el cierre de la Semana del Agua.
Uno de ellos es aquel que hace a la idea de la economía circular o de plantear las soluciones en base a no solo pensar en la inversión puntual que uno tiene que hacer, sino, y ni siquiera en la vida útil de esa inversión, que son dos cosas que hay que hacer, sino que además hay que interrelacionar esa inversión con cuáles otros valores agregados se pueden generar alrededor de esa inversión. Esto, concretamente, ¿en qué reviste? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, viendo hoy una oportunidad que consideramos interesante, que es la siguiente: AISA, en el área metropolitana, y lo mismo pasa en menor escala en otras ciudades de la Argentina, genera muchos barros en las plantas de tratamiento, que son barros de alto contenido orgánico. Entonces, por citar un caso, la planta sudoeste, que está en el acceso oeste, pasando al mercado central, es una máquina permanente de generar una cantidad importantísima de toneladas de barro orgánico, que a su vez está al lado del mercado central, que también genera muchos residuos orgánicos, y que a su vez estamos en un sistema como es Buenos Aires, en el cual los rellenos sanitarios están colapsados. Entonces, ¿cuál es el principio del cual se habló y que es muy aplicable y en este momento lo estamos estudiando para la metropolitana? Bueno, que generar una planta de energía en base a biomasa, que lo que haga sea, en los terrenos que tenemos al lado de la planta sudoeste, que de hecho tenemos, se pueda poner una planta de generación anaeróbica, en la cual van a ir estos barros, se van a mezclar con los residuos orgánicos que tiene el mercado central, y se van a mezclar a su vez con otros residuos que hay en los alrededores, pero además van a generar el ahorro de que el SEAMSE no tenga que retirar esos residuos ni tenga que definir dónde ir a llevarlos. Si esto lo combinamos con el hecho de que AISA es uno de los principales consumidores de energía en el área metropolitana y que si hiciéramos tres plantas de estas podríamos tener el 40% del consumo de energía de AISA, entonces estamos también resolviendo parte de la demanda potencial de energía de los próximos años, por lo menos a través de ese proyecto. O sea, ahí hay un fenómeno que hace a esta posibilidad de la economía circular asociada a las inversiones y a los proyectos. Y cada vez más hay que pensarlos en ese sentido. Así que les dejo eso como una de las conclusiones y que es clave en este momento en términos de cómo plantear y elegir las inversiones en infraestructura. Una segunda conclusión que también fue muy relevante y de muchísimo interés a nivel global fue la idea de plantear infraestructuras que sean sostenibles. Es decir, que lo que uno plantee es una infraestructura que lo que haga a lo largo de la vida es generar la menor cantidad de impactos o, por la reversa, utilizar del mejor modo posible las capacidades que ya tiene la naturaleza. Entonces existen, y estas no son ideas que necesariamente sean nuevas, lo nuevo es intentar usarlas en escala. La idea de, por ejemplo, utilizar humedales para tratar el agua en vez de utilizar plantas formales de hormigón, pero también la idea de utilizar nuevos materiales, es decir, de qué materiales debieran ser las tuberías para poder tener una mejor vida útil, pero también la idea de plantear cómo uno debería plantear el uso y la gestión de los sistemas. Me voy a dar un ejemplo. AISA es, no es que puede ser, es la empresa del mundo con mayor fabricación de agua per cápita. Es decir, nosotros fabricamos del orden de 700 litros día habitante y consumimos del orden de 360. Esas son las estadísticas oficiales. Para que se den una idea, Chile o Uruguay consumen del orden de 150 o 140 y fabrican más o menos el doble que eso, que es lo que se pierde en la transmisión. Entonces existe una enorme posibilidad de ahorrar volviendo más eficiente el sistema, que tiene decenas de miles de cañerías. Entonces, eso es volver más sostenible la infraestructura. ¿Cómo se haría? Bueno, en base a poner mayor cantidad de medidores, tanto en el subsuelo, en la infraestructura y en las redes, cuanto en el consumo final. Los algoritmos pueden relacionar los datos y permiten elegir dónde hacer inversiones de mantenimiento y permiten modificar presiones en las cañerías que tienen que ver con pérdidas de agua, etc. Hay ejemplos en el mundo donde se puede lograr eso, y eso hace a la sostenibilidad de la infraestructura y disminuye notablemente los niveles de inversión. Y después, una tercera conclusión que es clave, que nosotros la estamos implementando en este plan, es cómo plantear soluciones que estén aprobadas
por los distintos actores. Si uno se pone a pensar qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en el Matanza de Riachuelo, que es una de las grandes, le diría yo, no quiero elegir la palabra, pero es una de las grandes deudas, para ser formalmente correcto, que tiene Argentina ni hablar, pero es una deuda realmente muy importante a nivel mundial en un contexto como el nuestro, que tiene un nivel de riqueza relativamente alto, no exactamente otro caso, como dije antes. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo se eligen las soluciones? ¿Cómo se hace para que una solución se sostenga en el tiempo? Bueno, esos son desafíos muy importantes, que es el tercero, que es que no existe, y cada vez va a haber menos de esto, que un poder centralizado resuelva las cuestiones. Entonces, en definitiva, algunas de estas realidades que yo estoy contando, si se le suma una cuarta más, que es la enorme innovación tecnológica que hay y que va a seguir habiendo. Estuve ahora en Chile hay un buen caso, que es Alfredo Solesi, no sé si lo ubican, pero Alfredo Solesi, que es un inventor chileno, inventó, copiando una tecnología que viene de la NASA, que la desarrolló la NASA para poder purificar agua en cualquier otro lugar lejano, que se llama el plasma, que es el cuarto estado de la materia. Se le hace una descarga de energía en un tramito de tubo, que se puede poner en cualquier lugar, al agua, y esa descarga de energía la transforma por unos instantes en plasma. Y al transformarla en plasma, mata todas las bacterias que hayan en el agua. Entonces eso reemplaza a tecnologías tradicionales para matar bacterias. Se está probando en el asentamiento número 10 de Santiago de Chile. No quiero decir que eso sea lo que sí o sí se va a usar, pero sí que hay un enorme cambio tecnológico. De manera que yo lo que les diría es que a nivel mundial lo que se está discutiendo es lo mismo que se discute para cualquier otra industria, creo yo. Es lo mismo si hablamos de Amazon, o si hablamos de Google, o si hablamos del auto eléctrico, que es una nueva revolución industrial, que algunos llaman la revolución industrial 4.0, y que tiene exactamente esos mismos paradigmas, que son la circularidad en las soluciones, la sostenibilidad en las soluciones, la inteligencia y la tecnología, y los nuevos modos de tomar decisiones, de vivir. Entonces, la nueva forma, digamos, de resolver y de encarar los desafíos que tenemos es la misma que se está planteando para la movilidad o para la energía, análoga a la que se plantea para el agua, porque es un estado, creo yo, de desarrollo que tenemos en este momento a nivel mundial. El desafío nuestro, creo yo, es saber que eso existe, adaptarlo, y en un plan como este, que implica grandes inversiones, estar seguros de que estamos tomando las inversiones que de acá a unos años, de cualquier manera, van a ser las que tienen. Muchísimas gracias, señor subsecretario.